Muy buenas tardes, gente de la Tierra. Muy buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos. Este es nuestro tercer día de transmisión en el evento Volver a 8. Tradicionalmente sean todos cordialmente bienvenidos. Ya estamos de nuevo con ustedes. Quisiera hoy, para equilibrar las fuerzas, como nos lo enseñó nuestra querida Pacha Yampara de Bolivia el día de ayer, completar el saludo al equipo de Ibomex en Oaxaca. Quiero saludar a quienes han estado tras bambalinas, no solamente en el evento, sino en la publicación de nuestros libros. Quiero saludar con un afectuoso abrazo a Lolita Rojas y a Alma Angélica Chávez del equipo de Ibomex. Un abrazo para ellas y un saludo de gratitud también. Así que le doy la palabra a Prometeo Sánchez Islas para que nos comente quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias. Prometeo, micrófono, por favor, micrófono. Oh, perdón. Sonidos. Bueno, perfecto, perdón, maestra. Bueno, comentaba que nosotros iniciamos nuestros eventos generalmente sin mucho protocolo, casi yendo directo a lo que vamos, pero sí le damos una presentación cariñosa a nuestros invitados porque nos traen su sapiencia y su sensibilidad y eso nos agrada mucho para toda la gente que está en este grupo, que hace un trabajo colaborativo, como ustedes se van a dar cuenta. En las conferencias y en los talleres, pues prácticamente Latinoamérica o Iberoamérica completa se abraza y unimos a gente de India, de Francia y de otros lugares del mundo. Este abrazo que en esta ocasión no lo pudimos dar en vivo en Tunja, Colombia, por efecto de la crisis sanitaria, pues lo damos a ustedes con el mismo entusiasmo y tratamos de darlo con la misma calidad que los 7 años anteriores, sabiendo que todos quienes asisten están convencidos de que es posible construir un hábitat mejor. En el panel que preside en esta ocasión, presento a ustedes a un distinguido colega, quien realmente no requiere de presentaciones, pues sus logros en el diseño, la construcción, la investigación y la enseñanza de la arquitectura le han acarreado infinidad de reconocimientos. Me refiero al maestro Mauricio Rocha Iturbe, graduado con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México y quien desde entonces ha acumulado 30 años de bellas experiencias, algunas de las cuales nos va a compartir más adelante. Gracias a sus méritos, entre muchos otros, solo mencionaré unos que otros, obtuvo en 2014 el reconocimiento Voces Emergentes de la Architectural League de Nueva York, así como dos premios principales en las Bienales de Arquitectura Mexicana. Ahí obtuvo dos, uno en la Bienal Panamericana y otro en la Bienal Iberoamericana. En 2016 realizó la museografía para The Great Animal Orchestra en la Fundación Cartier de París y el pabellón para Hermès en la Feria del Mueble de Milán. Este arquitecto mexicano, pero internacional, tiene una producción tan exquisita que algunos de sus proyectos forman parte de la colección del Centro Georges Pompidou en París. Bienvenido, arquitecto. Gracias. Enseguida menciono a nuestra anfitriona y coordinadora del evento, la arquitecta Nancy Camacho, quien dirige con gran destreza la Escuela Taller de Boyacá, ubicada en Tunja, Colombia, quien es un especialista en análisis y selección de tierras, pero que más allá de sus dotes técnicas, son sus virtudes intangibles las que le convierten en el alma de este sólido equipo. También está presente el maestro en arquitectura, Ramón Aguirre Morales, director del Instituto de las Bóvedas Mexicanas y Tecnologías Regionales, IBOMEX, con sede en Oaxaca, México,
que es donde surgió todo este movimiento mundial hoy identificado como Volver a la Tierra, con sus cursos, conferencias, talleres, convenios y publicaciones, algunas de las cuales, por cierto, estarán a la venta en los próximos días y que los presentaremos a través de la web. Tenemos el honor de que nos acompañe en esta mesa el arquitecto muy reconocido Carlos Niño Murcia, quien es poeta, es artista, es, no sé si es el decano de la Universidad de Colombia, pero es el maestro más premiado que ha habido en este país en los últimos decenios, yo creo que en toda la historia de la universidad, ¿no? Ya nos ilustró con una bellísima ponencia antier, el día de inauguración. Y su servidor, Prometeo Sánchez Islas, soy arquitecto mexicano a quien me han asignado el papel de moderador. Bueno, y una vez presentado el panel, les invito a todos a deleitarse con la conferencia magistral que ha preparado el arquitecto Mauricio Rocha Iturbide bajo el sugestivo título La materialidad y el espacio. Tiene la palabra, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias además por la invitación. Es un honor y también saber que están con estos congresos, reuniones, para discutir sobre la Tierra, la Madre Tierra, y cómo de alguna manera en la arquitectura contemporánea podemos trabajar con ella. Y bueno, si yo puedo compartir y acercar mi conocimiento, es un placer y sobre todas las cosas, un honor. O sea que aquí estamos para poder compartir con ustedes las ideas que se van entrelazando con las cosas que vamos haciendo y que no son más que una investigación de vida. Así que con mucho gusto podemos arrancar con esto. Bueno, ¿por qué materialidad y el espacio? Porque obviamente lo más importante en la arquitectura y en la historia de cualquier edificación, todo tiene que ver con poder construir y estructurar espacio, ese lugar donde todos habitamos, todos convivimos, todos construimos nuestra historia y nuestra cultura. ¿Cómo se hace? Con la materia que la abraza, ¿no? Que abraza este espacio. No es lo mismo un espacio abrazado en un metal que abrazado en ladrillo, en tierra o en madera. Y eso es de lo que me gustaría hablar hoy con ustedes. La siguiente. Bueno, yo no pude compartir pantalla porque, como verán, mi generación todavía no lo hace fácil, pero aquí me están haciendo el gran favor de ayudarme con esto. Disculpas por eso. Esta imagen me interesaba mucho plantearla, la pongo mucho en mis pláticas, pero en esto que tiene que ver con la Tierra me interesaba porque pues, es una intervención de arte que hice con amigos que tiene que ver solamente con ir quitando poco a poco todo lo que está alrededor del arco, un arco que nunca cargó en una casa moderna en Polanco, en una zona del norte de la Ciudad de México, y cómo finalmente, en la medida que vamos desmenuzando el material, encontrando las diferentes capas, encuentras en la arquitectura estos lugares que son el querer ser, la decoración, las instalaciones, pero esencialmente, y a veces pasa, no es necesariamente el arco el que carga, hay un marco que está trabajando arriba y todo lo que pasa en el intermedio tiene que ver con los signos que la gente requiere para su habitar. Obviamente que cuando hablamos entre colegas decimos, si vamos a poner un arco, que el arco cargue, ¿no? Que haga su función, que tenga su sentido. Acá es un poco una especie de biopsia que hace ver que muchas veces esto no sucede. La siguiente. Y esa es otra obra muy temprana mía, mi primera casa, de hecho, la que le hice a mi madre, como pasa con muchos arquitectos, que su primera obra es a su madre. Pero en ese caso me encontré con una, digamos, ruina, una preexistencia, que eran unos muros de adobe, uno que estaba en el predio que compramos, otro que estaba en el predio de al lado, pero seguramente eran el tejido de una gran casona en su momento del barrio de Coyoacán, del barrio del Niño Jesús en Coyoacán. Lo que hicimos ahí fue, siempre me interesó mucho el arte, el mundo del arte, y el arte povera me gustaba,
todo el tema de los los ready-mades que suceden desde la época conceptual con Duchamp, pero esencialmente la idea es, si yo puedo recuperar ese muro que es una ruina, que ya no tiene un edificio atrás, lo respeto, lo cuido, detengo su deterioro, pero mantengo en él toda la historia que hay atrás de estos muros de adobe, pues lo que hicimos fue generar en este caso un contraste de una casa que contiene esto, teje con la que no es nuestra casa, pero genera un tejido que ya existía en el barrio, que la gente estaba acostumbrada a ver, y cómo lo nuevo que ponemos tenga la oportunidad de negociar sin alterar y sin dañar. La siguiente. También me interesaba hablar de por qué las intervenciones de transformación de espacio tienen que ver con la lectura del mismo. En este caso, me pidieron hacer una intervención de arte y me pidieron hacer este agujero que ustedes ven en la fachada, que tiene 45 centímetros de diámetro, la siguiente. Pero en realidad es un agujero que pasa por 7 muros, que su única función es construir ese vacío, esa vista, que permite ver 2 árboles. Esta casa es una casa de ladrillo, es una casa tradicional de la colonia Roma en México, pero esta oportunidad de entender el material, cómo se construye, y si yo empiezo a construir este negativo con cuidado, no desestabilizo el muro, pero provoco esa espacialidad que me permite transformar mi experiencia espacial. La siguiente. Que es este dibujo que ustedes ven en los muros, pero en realidad, la siguiente, es este paso que va sucediendo entre diferentes muros con diferentes condiciones lumínicas a diferentes programas arquitectónicos en el camino, que al final lo que queríamos era poder mirar un árbol o mirar el otro, pero esencialmente era transgredir, repensar una espacialidad de una casa que luego se convirtió en galería y que con este gesto daba una nueva circunstancia. La siguiente. Que como ven, sucede en cada uno de los planos, aquí estamos en el baño, y cómo al final en cada punto tratamos de este corte relacionarlo con los materiales que teníamos al lado, espejos, mosaicos, ladrillo. La siguiente. Del otro lado, viendo hacia un árbol de hule, pues lo que tenemos es otra vez esta secuencia donde la luminosidad de cada caso le da el carácter a cada una de las transiciones, y al final tenemos, no se ve en este caso, por ser una foto y no un video, el viento aparece como interlocutor porque ese árbol se mueve y estos agujeros permiten, con mucho cuidado, con atención, entender el movimiento de las hojas. La siguiente. Nos encontramos con diferentes intersticios entre estos agujeros. La siguiente. Para terminar en esto, una decodificación de una arquitectura tradicional, en este caso menos tradicional o más convencional de las tradicionales que luego me imagino se platican en la arquitectura de tierra, pero que permiten trastocar, provocar, cuestionar a partir de estos agujeros que no alteran en lo más mínimo la esencia estructural de cada uno de los muros. La siguiente. La siguiente. Una de las primeras obras que hicimos es la Escuela de Invidentes. La Escuela de Invidentes es un centro para gente que ve o casi no ve, o sea, que no ve o que casi no ve, más bien es la palabra, y que están en un sitio para poder disfrutar, aprender, capacitarse y entender entonces que el edificio que teníamos que hacer tenía que ver con la percepción espacial y visual de estos débiles visuales. Para ello era importante entender todos los sentidos, todas las texturas, y descubrimos, por ser el Iztapalapa en la Ciudad de México, que utilizar y hacerse cómplice del tepetate. El tepetate en la tierra es un sillar que está cortado de un suelo duro. Por lo tanto, no es cocido, es cortado y se puede poner como
como un ladrillo. O sea, lo interesante es que es muy económico, tanto acá, ya hablaremos qué pasa en Europa, en todas partes es económico, porque solamente es poder encontrar estas canteras donde está esta tierra casi en condición de piedra y donde solamente lo que hay que hacer es recortarla. Su capacidad térmica y acústica incluso es buenísima. Hay diferentes colores porque depende de la zona. En este caso, uno muy típico en la Ciudad de México es el amarillo, con el que se hicieron muchas de las casonas del siglo XVI y XVII. Y bueno, ese material lo trajimos a una obra pública y le dimos un valor. Un valor que significaba cómo utilizar el tepetate en diferentes alturas y nuevas condiciones. La siguiente. También, y no dejar de platicar del edificio, el edificio estaba en una zona llena de basura. En una idea sustentable, la idea fue no quitar toda la basura que había allá arriba, era 1.8 metros de altura de basura que habían dejado incorrectamente ahí, como un acto de corrupción, pero nosotros decidimos el 70% moverlo, transformarlo y convertirlo en taludes con plantas de olor, lo cual nos permitía además cerrarnos acústicamente de calles muy transitadas en la parte de afuera. La siguiente. Esta es un poco la imagen de la construcción y de la maqueta del edificio. Es interesante platicarles que la maqueta del edificio no es tan atractiva. La arquitectura puede no ser atractiva en un render o no puede ser atractiva en una maqueta. Aquí yo tuve la lección, y lo tengo que platicar, aunque sea hablar un poco más allá de la tierra y hablar de los sentidos, que yo estaba confundido, era de mis primeras obras, que la maqueta no era tan espectacular como yo quisiera para mis amigos o para la gente que veía el proyecto en proceso. Y cuando llegó un ciego, un invidente, que venía de España, que iban a donar de su organización 1 millón de pesos, quería ver la maqueta. De hecho, esta maqueta la hicimos 1 a 100 para que la pudiera visitar el invidente con la yema del dedo. Por lo cual, cuando quitamos los techos, estaba diseñada para quitar los techos, y él empezó con la yema del dedo a decir, ah, mira, los interiores tienen una ventana hasta arriba, claro, porque por ahí pasa el sol, ahí hay estos pasillos, y de este pasillo me voy a esta plaza, y ahora me vuelvo a encerrar entre estos dos volúmenes. En ese momento entendí, en su visita y en su lectura como una partitura que se hace a unas notas musicales, que estaba entendiendo lo más importante de la arquitectura, que es la experiencia espacial. Cómo finalmente la materia, y no cualquier materia, repito, al haber escogido el tepetate era importante en este caso, te puede meter dentro de los pasillos y luego abrir una plaza, luego escuchar el agua, luego estar al lado de unas magnolias. Todo en favor de enaltecer los sentidos que tiene que sentir un invidente. La siguiente. La obra está hecha con materiales de lugar. Yo cuando decidí poner las obras que quería platicar con ustedes en esta reunión, decidí utilizar obras que no solamente están hechas en tierra, sino también en piedra o en madera, que finalmente son diferentes maneras de entender la materia consolidada. Entonces, la piedra de lava que hay tanto en el Valle de México, que es la que ustedes están viendo en los muros, la piedra volcánica, y por otro lado, el tepetate. El tepetate no puede trabajar por sí solo a 2 niveles, a 6 metros. Estos edificios tienen 14 metros de altura, el más alto. Entonces, lo que nos interesó fue construir sistemas de unos esqueletos de concreto interiores que le ayuden al tepetate y sea un híbrido donde pueden trabajar los dos al mismo tiempo y entonces sí lograr esta gran masa en tepetate a esas alturas. La siguiente. Pues la composición espacial de lugares, otra vez como lograr estos negativos que construyen entre jardines, patios y estas plazas que suceden entre edificios. La siguiente. Y lo más importante, como siempre, es los tránsitos, las demoras, las experiencias. Y esto te lo da también la tectónica y, por lo tanto, estar cercano a 3 materiales, concreto, piedra
y Tepetate, sumado con las plantas de olor que se pusieron en los jardines que hay a los alrededores, nos permiten ir transitando y entendiendo la lógica de cada espacio. La siguiente. Y bueno, si hablamos de espacialidad y de materia, no podemos dejar de lado la luz. La luz y la sombra son elementos que son fundamentales para cualquier arquitectura, construyen atmósfera. Y dentro de esas circunstancias, para un invidente o débil visual, tener estos ritmos de luz, sombra, permiten identificar y codificar el espacio de maneras diferentes, en su temperatura y en su densidad espacial. ¿Sale? La siguiente. Nunca te piden una plaza en una escuela, pero nosotros decidimos poner una plaza en la escuela con unas magnolias y con un recorrido del agua, que cuando choca el agua, suena el agua y por ahí entonces te invita al paso. Donde no quieres pasar, hay una grava y detienes el paso. La sombra de la magnolia, la contención térmica de los tepetates, de los diferentes volúmenes, construyen es la espacialidad de esta plaza que es de 12 por 60 de largo. La siguiente. Y luego, un poco entender que un sistema constructivo, como lo pueden ver acá, es un edificio casi en cristal porque su programa lo pide, como es la tienda y la tifloteca, y por lo tanto las 9 columnas quedan desnudas y recorre solamente por atrás los muros de Tepetate. Y en cambio, el taller tipo son estos talleres que se suben hasta la altura que se puede, 90 centímetros antes de la losa, para que la luz entre, bañe y tenga y sea sana al interior, y en las puertas de los dos lados construir una ventilación cruzada que permita la mejor temperatura sin ningún tipo de aire acondicionado. La termicidad, repito, el Tepetate lo permite. La siguiente. Aquí vemos el caso de los edificios altos y por qué y cómo unas estructuras internas permiten, a base de unos columnas de concreto que tienen unas varillas que permiten que se amarre el Tepetate, en época de sismo puedan estar sujetas y amarradas sin problema. Porque obviamente en el sentido vertical y puntual de carga no habría problema porque son muros en los casos grandes de 60 centímetros de ancho. La siguiente. Este es el interior de la biblioteca. Ustedes pueden ahí apreciar que estos muros que vieron antes, altos, tienen estas columnas internas que además de soportar y ayudarse junto con el Tepetate, permiten luego hacer una estructura secundaria, que son estos elementos de acero y madera, que luego, atención, hacen este mezanín para hacer cabinas de libros hablados, que es donde van los invidentes a poder escuchar novelas, cuentos, poesía. La siguiente. Aprovechamos la oportunidad también de usar las texturas a la altura de la mano, verticales, horizontales, muy básicas, para que con bajo costo pudiéramos darle una textura que identifique cada edificio por sí solo. La siguiente. Y no dejar de poner estos jardines de olores con 4, 5, 6 especies, 6 en especial, que permitieron en su combinación, a veces combinadas, a veces separadas, a veces pausadas entre sí, lograr un ritmo importante donde el olor densifica y construye espacio. Tengo que decir que al poner estas plantas, mi primera experiencia fue de no oler nada, que es cosa que me generó una gran decepción, pero 2 semanas después llovió fuertemente, llegué distraído al sitio y cuando me atraparon los olores, descubrí que el espacio sí se puede construir con la densidad en el espacio del olfato. Y eso me hizo pensar, ¿por qué los sentidos no son utilizados, ya no solo para los invidentes, sino para todos nosotros, a todas las gentes? Porque siento que a veces abusamos de la mirada, de la vista, de la formalidad, de la arquitectura, desde su visión superficial, plana, la primera, y no desde el tránsito, no desde la construcción espacial. Y cuando la construcción espacial incluye sonido y olores, entendemos que la arquitectura puede llegar a lugares inimaginables.
La siguiente. 10 años después de ese ejercicio, 12 años después, nos piden en un edificio histórico, y lo quise meter porque es un edificio histórico que también está hecho con muros de adobe, en algunos puntos, que es la Ciudadela, que es un lugar que hoy es de bibliotecas, y nos pidieron hacer una intervención para hacer una biblioteca de invidentes. La siguiente. En este caso, tenían esta manera de habitarlo anteriormente, la biblioteca de invidentes, de manera muy, pues muy pobre, con poca experiencia. La siguiente. Y nosotros lo que hicimos fue lograr aprovechar la doble altura, construir unos marcos de metal que no tocaran los muros de adobe, el sistema tradicional que hay de muros de adobe y maderas en la parte de arriba, y lo que hicimos fue construir una serie de marcos que nos permiten hacer una subestructura que son el metal y madera para lograr las cabinas de sonido en la parte superior y sí construir espacialidad en el caminar entre las partes. La siguiente. Y también aprovechamos y nos acercamos al patio central histórico para hacer plantas de olor, con las mismas circunstancias que la pasada. La siguiente. Y al final sucede esto, es una serie de plataformas donde te puedes sentar, escuchar, también pusimos bocinas para el sonido, y tienes estos olores, el té limón, la manzanilla, el jazmín, plantas muy mexicanas que permitieran tener esta experiencia del olor. La siguiente. Un poco la experiencia también es pisos de madera, diferentes tonos, para que también se identifiquen los invidentes su caminar, su estar. La siguiente. El amarillo es el color que más ven los débiles visuales. Aprovechamos entonces para hacer barandales, escalones, líneas de bastón, y todo se vuelve al final una composición abstracta del color azul, amarillo, y luego le metimos unos botoncitos para hacer frases en braille, en reflexión sobre la ceguera, la no vista, etc. La siguiente. Construir espacios que a veces son para los invidentes, a veces son para los hijos de los invidentes, o para los invidentes y niños. Y todo esto también volviendo a aprovechar los colores que son llamativos para ellos. Y otra vez, como con la madera, porque cuando hablemos de tierra es importante hablar de la madera, como este material también acústico que permite construir un sistema perfecto para el sonido en el interior. La siguiente. Provocamos sonidos arriba de cada persona, donde había piezas especiales de artistas sonoros que hicieron específicamente para el lugar, pero también ya con un sistema abierto puedes poner ahí todas las colecciones de la fonoteca, de poesía, de cantos indígenas, etcétera, de cualquier obra musical que sea importante para el que la quiere escuchar. La siguiente. Y estas allá arriba, un sistema acústico con la madera y los salones internos. La siguiente. Se hizo todo el estudio de ondas sonoras para las piezas de arte. La siguiente. Y finalmente logras esto dentro de un edificio histórico, respetando sus condiciones y no lastimándolas, un sistema de marcos y unos elementos de madera que permiten adherir en la intervención una nueva tecnología sin olvidar jamás cómo está estructurado las naves principales. La siguiente. Y eso me lleva a platicarles de algunas piezas de arte, de intervenciones que he hecho a lo largo de la historia, este es hace mucho tiempo, en el 99, que es adentro de una iglesia había un, esto que está chueca porque se fue inclinando porque está dentro de la zona acuífera, entonces se va inclinando. Entonces quisieron corregirla con un piso en la intervención, pero luego decidieron quitarle ese piso, que era de madera y metal, para dejar otra vez la cantera. Entonces me pidieron a mí si yo hacía una intervención con ese material que iban a quitar. La siguiente. En esta imagen siguiente ustedes verán cómo fuimos quitando ese material y me dijeron, oye, pues lo único que queremos es que con ese material reciclado hagamos algo. Que también es importante para esta plática porque
cómo cierto material reciclado, maderas, pueden llevarse a otro sitio en combinación con otras, como en este caso metal, que había también, para generar un sistema orgánico y complejo que permita hacer una nueva nave dentro de la nave. La siguiente. En este dibujo se queda muy en claro cómo ese material que existía, cuantificado, solamente lo levantamos, construimos columnas, hicimos una rampa, levantamos unos muros del mismo material y luego solamente trajimos al lugar una serie de alambrones que nos ayudaron a generar los tensores. Es importante que esta obra fue hecha con cero dinero, es decir, el material que existía, el trabajo de los trabajadores del museo y 2 semanas de reflexión y de concentración en el lugar de todos nosotros. La siguiente. Al final se vuelve una especie de pieza de low tech, es decir, aprovechamos todos los materiales, los tejemos, los unimos con puntos de soldadura, con clavos, con los elementos mínimos, pero que permitan que sea estable, sustentable y que se vuelva una experiencia estética para todos. La siguiente. Al final, esta es la pieza dentro de la nave, las aperturas, todo tiene que ver un poco también con las composiciones del edificio y hacerle un guiño a la preexistencia, desde arriba y desde abajo. La siguiente. Dicen que la actitud está en las esquinas, en las intersecciones. Aquí aprovechamos sin cortar nada para que se pudiera reutilizar después, cómo ir generando barandales, cuerpos que se van construyendo entre sí. La siguiente. Hicimos, hablando tierra, piedra, lava, la piedra que sale de los volcanes, cerca de los volcanes, Milpalta, tiene mucha piedra en sus pisos, y nos piden hacer unos talleres de trabajo, y decidimos, con poco dinero, pero no importaba que estuviera tan acabada la piedra, pero cómo utilizar la piedra para ello. La siguiente. Estamos en un lugar caótico, pero con una gran tradición de hacer casas de piedra. En ese lugar teníamos el gran reto de hacer algo que fuera igual de económico que un arcotec, que ya como sabrán, el arcotec tiene su gran virtud de ser económico, pero tiene otros problemas desde el punto de vista espacial arquitectónico que luego es complicado trabajar con ellos. La siguiente. Y decidimos hacer, aprovechando y leyendo, de hecho no pusieron el arcotec porque el terreno era tan complicado que no había la... Para el arquitec necesitas casi una figura geométrica más disciplinada para poder poner tu techo. Si lo empiezas a recortar, se empieza a complicar. Y aquí lo que hicimos fue ir acercándonos a la orilla de esta trampa de tormenta y cómo lograr de una altura de 14 metros a una de 4 metros las aperturas al norte para tener la luz más sana, un techo ligero para que nos diera el precio, y lo demás son estas escamas de piedra que permitieran articular y construir el espacio. La siguiente. Esta imagen me gusta siempre mucho porque es cómo puedo componer un muro de piedra y como no tengo en ciertos casos la vuelta a 45, a 90 grados o la contratrave, cómo logramos hacer un híbrido para que, y es lo que me gustaba platicar hoy, cómo logro poner un muro tradicional de piedra o de adobe o tepetate, pero lograr luego con un sistema de estructuras hacer una doble columna ligera que mata sismo, pero que abraza también el muro de piedra y todo en su conjunto, con tensores y con techos ligeros, permite armar algo económico, pero también que resuelva con nuevos materiales esa condición de tejido entre las partes. La siguiente. Un lugar que pueda ser habitado y que pueda sobrevivir ante lo caótico, porque esta es una zona donde siempre hay mucha basura, van moviendo materiales de un lugar a otro. Bueno, por ahí, así tenía que ser una obra dura, en el buen sentido de la palabra. La siguiente. Y por otro lado, y esto recordando, como en México tenemos la ciudad universitaria, los frontones abiertos, experiencias que además vienen desde la época precolombina, cómo estos muros potentes y fuertes de piedra, con sus texturas de óxidos en cada punto, pues se vuelven fundamentales para que tengan su propia personalidad desde su desnudez. La siguiente. Esta es otra pieza que les quiero contar desde el punto de vista efímero.
Esta es una fotografía de del proceso de construcción en el 68 de la obra de Fonseca, el uruguayo, en la Ruta de la Amistad en México en las Olimpiadas. Él hizo todo con un encofrado, nosotros en México le llamamos cimbra, de madera, que siempre me ha gustado esa cimbra, como la veo utilizarse por escaleras en diferentes obras donde hay que hacer el tendido y el colado en la parte de arriba, y entonces cómo lograr que estos materiales se conviertan en las escaleras que te hacen subir hasta arriba. Cuando me piden intervenir en la parte interior, 20 años después que se hizo esta pieza, la siguiente, sabíamos que teníamos que entrar por una pequeña puertita, llevar poco material, y dijimos, bueno, pues utilicemos la madera, la cimbra, el encofrado, metámoslo en el lugar, y ese mismo material que hizo el molde del concreto, que después está en reposo en una bodega, poéticamente, porque obviamente era otra madera, después se convierte en un mueble, y en este caso queríamos que fuera una rampa que pudiera subir por el interior de este cono. La siguiente. Esta es la pieza de Fonseca, una belleza, por esa puertita uno puede entrar. Y luego está nuestra maqueta, 1:50, que hicimos con palitos, y llegamos, tampoco había dinero, llegamos con el maestro carpintero y su ayudante, le dijimos, mire maestro, usted tiene que ir así levantando esto desde el mismo punto, sin andamios, e ir subiendo esto, y lo importante es que no corte la madera, porque si la corta va a perder valor y me la prestaron. Entonces, no la corte, póngala a su criterio y que quede estable. Cuando hizo esto ya soltamos y ya no seguimos, seguíamos en la obra, pero ellos tomaron sus decisiones a partir de esta primera idea conceptual. La siguiente. Finalmente queda esta pieza que es la obra hecha por los maestros, que se va amarrando entre sí, va generando esta helicoidal, que te permite subir arriba y llegar al domo y ver la ciudad, pero esencialmente te permite caminar, transformar y llegar a un lugar que nunca había sido vivido, más que en su construcción. La siguiente. Y lo interesante es que todas las conexiones, todos los amarres, toda la manera de tensarse a la obra misma para sin lastimarla, pero evitando movimientos entre las piezas, lo hicieron ellos, los maestros carpinteros, que están acostumbrados justamente a hacer estos tendidos a lo largo y con rapidez a lo largo de la obra para que puedan subir el colado, que puedan hacer una serie de cosas. Por lo tanto, la herencia y la cultura del cómo se hacen estas cosas nos permitió que en semana y media hiciéramos la pieza. La siguiente. La Escuela de Artes de Oaxaca para mí es una de las obras más importantes en mi carrera. Ya había yo empezado a intentar hacer una... De hecho, me voy a servir un mezcalito para poder platicar de la Escuela de Artes. Salud. En la Escuela de Artes había la gran oportunidad, el maestro Toledo, el gran maestro Francisco Toledo, que es alguien que ayudó, que ya no está con nosotros, pero que el año pasado se falleció, pero que es alguien fundamental para la cultura de Oaxaca y para la construcción de la pintura, la gráfica, la escultura, y él empezó a hacer intervenciones en espacios históricos para hacer estos lugares de cultura. Y a mí me dice un día, oye, pues hay que hacer una escuela de artes, es así, te invito a que tú lo hagas. Y yo le dije, oye, pues ¿por qué no lo hacemos en tierra compactada? Porque pues, estoy investigando para otro lugar. Ah, pues órale. Entonces, lo hicimos, tuvimos un laboratorio con gente de Arizona que hacía cosas para Rick Joy, nos conectamos con ellos y aprendimos a hacer la tierra compactada. Encontramos tierra que tuviera la lógica en la zona, en Oaxaca, y con mi calculista, que no había hecho nada en tierra compactada, pero nos pusimos a hacer los análisis y logramos hacer estos muros separados entre sí, estos bloques separados entre sí, que van construyendo los diferentes estudios de los diferentes alumnos de arte para que puedan hacer gráfica, diseño, pintura, escultura. La siguiente. También me interesaba que ese edificio estuviera cubierto, estuviera sumergido para que tuviera la reflexión interna
implícita en cada uno de los espacios. Por lo cual, aprovechamos tierra que iban a tirar en otro tipo de lugares de la universidad, esto está dentro de un campus universitario, y logramos hacer un montículo que además que nos recuerda otra vez a la arquitectura precolombina, nos permite generar un paisaje más que un edificio. La siguiente. De ahí fue que empezamos a trabajar esta agrupación de estudios y de vacíos, llenos vacíos como un ajedrez, generara que cada estudio tuviera su propio patio. Todos mirando al norte para tener siempre una luz indirecta sana. La siguiente. Esto es en el campus universitario, donde finalmente se pone la escuela. La siguiente. Y lo que logramos fue en un territorio donde había una cancha de fútbol que ahí podíamos poner la escuela, dejamos nada más, salvamos al lado izquierdo una cancha mixteca de juego de pelota, y lo demás fue construir, levantar estos taludes alrededor de tierra y al interior la edificación. La siguiente. Finalmente, ya con la acumulación de tierra, siempre con piedra consolidando los salones que están tocando la tierra y con tierra los que están flotando al interior de estos taludes. La siguiente. En este dibujo se ve con claridad cómo estamos en todos los casos, a excepción de uno, mirando al norte, cuidando siempre que no te afecte la luz indirecta, la luz directa del sol. Los edificios se van levantando un poco al centro, solo por eso solamente hay un edificio de dos niveles, y todos los demás que están a los alrededores están conectados en piedra con el talud. Es un ajedrez, digamos que para que crezcan los espacios, cada estudio de 8x10 tiene un patio de 8x8, y eso construye al final un espacio más generoso. Nunca se ventanean entre sí los diferentes estudios, y de las puertas que entran en cada punto y la gran ventana al norte, se construye una circulación de aire cruzado que junto a los muros de 60 y 70 centímetros de ancho de tierra compactado generan una excelente termicidad que no necesita en ningún momento tener los aires acondicionados o ni nada de esas cosas que a veces no son necesarias. La siguiente. Y vale aclarar que Oaxaca es muy caliente en la primavera, pero nunca tiene esta temperatura de 40 grados al nivel a la sombra que tiene Mérida o que tiene otros lugares, además con cierta humedad, no lo tiene Oaxaca. O sea que en Oaxaca sí podemos lograr matar el tema térmico con buen uso de materiales, que en este caso la tierra compactada lo hizo de manera espléndida. La siguiente. Y un poco ahí es así es como se construye la obra. Tanto en la piedra como en la tierra, las losas son losas encasetonadas que están simplemente apoyadas y con una columna exenta a la tierra compactada, logra cierto apoyo y transfiere la carga también a las cancelerías estructurales. La siguiente. Lo más importante al final de la arquitectura, a pesar de todo lo que dijimos, es la experiencia, la vida, el tránsito, la tensión entre la espacialidad, por qué la tierra construye esa profundidad, esas tonalidades que permiten que eso jale. Nosotros decidimos dejar los moños y no cortarlos porque sentimos que además de generar unas sombras increíbles y de hablar del proceso constructivo, podría servir para poder estirar y poner cuerdas y que los artistas puedan trabajar también en el exterior. La siguiente. Y la experiencia, siempre la experiencia. ¿Cómo podemos entrar desde de esta gran puerta donde también puede llegar una camioneta con material para los estudios? La siguiente. Y luego, ¿cómo empieza a ser la tierra en su secuencia tan importante como el cielo azul de Oaxaca, como la sombra y la luz que contrastan entre sí? La composición se va transformando a lo largo del día según pasa el sol. Si la arquitectura puede ser un recipiente, un soporte para que esto suceda, estamos del otro lado. La siguiente. Y bueno, esto te lleva obviamente a cómo se va construyendo la composición de los diferentes volúmenes entre sí. La siguiente.
y, muy importante, cómo lográbamos entonces en el edificio del centro levantar con unos muros en dos posiciones de concreto para evitar sismo y poder levantar entonces a otro nivel muros de tierra compactada. La siguiente. Los pasillos, los intradós entre los diferentes volúmenes. La siguiente. Y como esto también construye estos patios, un lugar para un árbol, una sombra, para seguir trabajando y contemplando. La siguiente. Aquí esta foto deja muy en claro cómo las losas están simplemente apoyadas. En el caso de la tierra compactada, levantamos un poco más los muros como pretiles, pero esencialmente la losa se deposita al eje del muro y se soporta por sí sola, y en las cancelerías le ayudan estos PTRs, estas que son estas columnas de concreto que hacen la cancelería para suplir cuando no hay muro. La siguiente. Y el libro abierto es, ¿podemos subir y podemos hacer edificios a diferentes alturas de tierra compactada? Sí, yo creo que sí. Algún día inviten a José Tocubillas, que acaba de hacer un libro de un edificio de 4 niveles en Paraguay, en Asunción, de tierra compactada. Claro, en Asunción no tiembla. Pero aún así, entendiendo, y si se fijan en la imagen, estos muros de concreto que están abajo en dos posiciones diferentes son las que ayudan a matar el sismo. Cuando tú estabilizas una superficie, puedes, sin la menor duda, seguir plantando muros de tierra para arriba. La siguiente. La tierra tiene algo fundamental. La mirada lo penetra. Cuando construimos estos muros de tierra, se lee el proceso, se lee las diferentes líneas de cómo se fue haciendo, y tiene una porosidad que permite que la mirada penetre al interior. Esto es muy complicado de expresar o decir, pero eso hace la diferencia para la experiencia espacial en un sitio. La siguiente. Quería, ya que estamos en Oaxaca, hablar de San Pablo, porque aunque San Pablo, casi toda mi intervención fue en acero, tiene que ver con cómo activar un nuevo programa en un edificio tradicional en piedra y adobe. La siguiente. Este es el edificio original, bueno, no original, más bien ya alterado en el siglo XIX. El más alto de 3 niveles no era 3 niveles, era un pedazo de un convento que fue cortado y que fue levantado a 3 niveles en el siglo XIX. La siguiente. Pero adentro de este lugar había un convento que no sabíamos que existía y que poco a poco unos historiadores fueron viendo, lo compró la Fundación Harpelú y dijo, vamos a salvar el convento, pero vamos a dotarlo de nuevos elementos para que sea un centro cultural. La siguiente. Tuvimos que comprar propiedades, quitar una serie de construcciones que habían olvidado la fachada principal y el pasaje que existía. La siguiente. Y al final, la gente no sabía que había este convento, tenían un techo y tenían un pedazo de piedra que pensaban era simplemente eso, un pedazo de piedra, y no, la siguiente, cuando fuimos quitando punto por punto, fuimos descubriendo que ahí había un convento hecho en la cantera verde de Oaxaca, la siguiente, y fuimos restaurándola con un trabajo interdisciplinario, e hicimos un patio con ladrillo, vegetación, piedra, y dejando las huellas de lo que probablemente había en otros momentos. Entonces, esta restauración logra, por un lado, volver a ese pasaje urbano que además hace una experiencia fundamental pública en la ciudad de Oaxaca, la gente puede cruzar por ahí y estar, y por otro lado, lograr tener la fachada original, que ya nadie veía, del convento del siglo XVI y luego XVII, porque después de un sismo tuvieron que rehacerlo. La siguiente. En la planta se ve que está el convento, de hecho la iglesia todavía, la parte blanca no está comprada, que quisiéramos comprarla para hacer ahí un pequeño teatro o un lugar para dar conferencias, y por otro lado tuvimos que trabajar sobre una casa del siglo XX, que hoy día lo hicimos una galería, y por el otro lado una casa del siglo XVIII-XIX, que la convertimos en un restaurante. Pero siempre, en todos los casos, decidimos utilizar estructuras de acero y madera para articular y lograr que se cumplieran los programas. La siguiente. ¿Cómo lograr hacer una arquitectura nueva que lea la anterior, que no se vuelva algo que se
amarra de manera equivocada. Eso fue lo que pensamos por 5 años mientras trabajamos en ese proyecto. La siguiente. Reinventamos el paseo peatonal y le dimos a la ciudad un nuevo lugar para estar. La siguiente. Este lugar, al abrir el ladrillo, al dejar que pase el pasto, lo hace un lugar muy amable en el entorno. La siguiente. La siguiente. Y luego, también en homenaje a Toledo, ya lo verán, el que conozca su trabajo, y si no, búsquenlo, una serie de acciones estéticas de lograr contemplar ciertos espacios preexistentes, como poner esta agua y esta piedra en ese sitio. La siguiente. Y luego, una idea muy polémica, donde si dice, tengo que intervenir el patio central de un convento que ya no existía, pero que hoy puede ser, volver a existir, y la única manera de que lo activemos, porque fue cortado en la época de Juárez, en el siglo XIX, es con una caja de cristal al interior del patio. Eso suena muy difícil, es decir, es más fácil equivocarse que atinar. ¿Por qué una caja de cristal adentro de un patio histórico? Porque necesitábamos generar el programa que permitiera que hubiera una biblioteca, y no podía ser hacia el otro lado porque estaba ya la calle. La siguiente. Entonces decidimos poner la caja de cristal más esbelta, hecha con columnas, que cancelería y columna de dos, otra vez doble para matar el sismo, acompañadas de madera para que le dé una textura, un nivel, y una serie de plataformas en esos puntos y en el otro que con madera tropical y con acero lograran no perder la lectura de la parte histórica, pero sí agregar programa. Eso fue muy importante porque eso casi no se permitía en México. Aquí fue polémico, pero se permitió. De hecho, al final tuvo el premio del IMBA, de Bellas Artes, a la mejor intervención, cuando en su momento hubiera sido un sacrilegio. Sigue siendo polémico, pero por lo menos se habla de algo importante, y es, podemos meterle dinero a la restauración de un edificio siempre y cuando se active el lugar y genere recursos en su programa cultural para que tenga sentido y no sea un museo elefante que nadie sabe quién puede mantener, porque necesitas que la gente vaya a la biblioteca, vaya a los eventos ahí, ¿no? La siguiente. Así era el lugar, había que entender qué era y qué no era, fuimos desnudando, quitando, la siguiente, para lograr finalmente una restauración disciplinada, rehacer los techos de madera en Ayacahuite y sí significar en otro color de madera la parte contemporánea. La siguiente. Esta imagen me interesa porque logramos unos volados de madera y metal apoyados en los muros de 1.20 m del convento y logramos este cantilibre. O sea, en pocas palabras, el edificio nos ayudó a poder hacer este cantilibre. Entonces, ¿cómo sí podemos hacer entre la tecnología nueva y el edificio antiguo algo que a su vez no requiere columnas, no genera una tensión innecesaria de columnas que van poniéndose en el edificio antiguo, y en cambio logra un vacío que se vuelve un pórtico contemporáneo allá arriba, que ha sido muy utilizado por los directores del lugar? La siguiente. Y esto logra este espacio, que es un espacio interno-externo que logra el objetivo, ¿no? O sea, puede existir un espacio que son dos, siglo XXI y siglo XVII, y hacer una gran biblioteca. La siguiente. También logramos hacer un techo retráctil que se mueve y que permite hacer para que cuando llueve, y también para salvar del sol del poniente a la fachada de cristal. La siguiente. Aquí está claro cómo en su época del siglo XIX, la calle partió en dos el convento, y eso es lo que había que arreglar. La siguiente. De hecho, cuando estaban arreglando la calle, vimos los cimientos del convento, pero era imposible convencerlos de rehacer el convento. La siguiente, a la ciudad. Bueno, este es el lugar, en sus dibujos originales, antes de ser alterado. La siguiente. Alterado por el siglo XIX, y luego lo que hicimos fue entender que esto era una secuencia de planos que
que había que ir recortando y que al final decidimos hacer una fachada de cantera con piezas muy grandes, de 1,20 por 80, muy grandes, pero que te ayudaban a entender en contemporáneo, si quieres, el corte, ya no el edificio antiguo del siglo XIX, que era más bien lo que quería parecer hotel y no parecer el convento. Entonces decidimos hacer el corte con las puertas que había para las celdas y que hoy día es la síntesis de ese corte, con una entrecalle donde termina el convento y la parte de arriba, pero lograr con la piedra del lugar, con artesanos actuales, quizás los bisnietos de los otros, una misma sensación cuando vemos los conventos dominicos de la zona. Entonces, ¿cómo lo contemporáneo puede recordar o evocar esas circunstancias? La siguiente. También decidimos cambiar esta mala interpretación de un edificio colonial, siglo XX esto, además preocupándose en el sur de que en el sol no entre, la siguiente. Y aquí sí decidimos hacer algo muy sencillo, restaurar, poner pintura a la cal, limpiar, poner unos ciegos de madera que permitieran controlar la luz de otra manera, hacer algo más silencioso. La siguiente. Y esto al final también es el gran mérito del siglo XX, son el columnado planta libre que tanto le gustaba a Le Corbusier, limpiamos y dijimos, este es el lugar perfecto para una galería de arte. La siguiente. Ya limpio, pues es eso, un lugar para espacios. Entonces, otra vez, el lugar ya existía, es reconocer también el siglo XX con sus cualidades, limpiar, arreglar y darle programa. La siguiente. También un lugar que no daba la vuelta al pasaje, usamos esta intervención, madera, metal, lo más ligero posible, para generar estos pórticos que permiten ahora sí vivir otra vez ese espacio común. La siguiente. Que desde el otro lado se mira y se vive finalmente ese pasaje de una mejor manera. La siguiente. El otro lado era una casita de un solo nivel que no se podía construir más arriba. Era un buen ejemplo de una casa de un nivel. Creo que no hay muchas en el centro, sino es que es la única. Entonces lo que nos permitieron hacer es un techo más al fondo para darle una sombra a los comensales del restaurante. Y entonces logramos algo muy discreto acá, pero también cómo lograr articular para hacer que se pudiera hacer en programa el restaurante. La siguiente. Que se vuelve un lugar que además se pueden manipular las puertas, abrir y hacer un pórtico contemporáneo a la plaza. La siguiente. Que permite desde ese lugar abrirse, obviamente, a ese espacio recuperado. La siguiente. Mis cómplices, metal y madera, la madera que también se acerca al tema de la tierra, y el metal o el concreto, que son los hilos que nos ayudan a tejer los materiales históricos y una idea de hacer contemporaneidad, que es lo que se logra un poco en este ámbito, en este ambiente que ustedes ven ahí. La siguiente. A veces tuvimos también que ir deconstruyendo algunos edificios del siglo XIX para lograr poder tener la vuelta del convento y luego, con la misma articulación de siempre, metal, madera, hacer estos pasos de un lugar a otro entre aulas y zonas de exhibición. La siguiente. Esta imagen me interesa porque es una seria restauración, pero también una reinterpretación del piso para que el agua no pase el techo retráctil y esta estructura que permite dialogar por su modulación con la parte existente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, en Ensenada, muy lejos de acá, de México, más lejos de ustedes, o del quien esté escuchando, esto es a una hora de la frontera con Estados Unidos, San Diego, acá es Ensenada, y esto es 4 Cuartos. Es un lugar de viñedo, bellísimo y que tiene una vista al mar fantástica. Y aquí nos pidieron hacer un desarrollo de casas que al día de hoy, después de 10 años, va lento, pero sí nos pidieron empezar con los amenities. Entonces, ¿cómo leer 90 hectáreas de terreno y poder ahí plantear, reconociendo el lugar y sus diferentes cualidades, que son semiáridas, llueve nada más dos semanas al año, qué podíamos hacer ahí? La siguiente. Y curiosamente en este lugar que habían hecho un plan maestro unos americanos que luego nosotros tropicalizamos, digo, bueno, vamos haciendo un sistema, un lenguaje, qué materiales podemos ocupar en el lugar. La siguiente. Y uno de nuestros grandes problemas es que
se nos ocurrió mucho usar la piedra, pero ya no había colocadores de piedra, porque hace muchos años la gente no usaba piedra. Entonces trajimos maestros de obra del centro del país para que la gente aprendiera. Y eso fue muy bueno porque los costos bajaron, la gente aprendió y hay piedra en el sitio. Y empezamos a hacer un sistema de conexión de elementos como se ve en la maqueta y en los croquis, que son esencialmente negativos positivos y cómo ir conquistando un lugar que iba a ir creciendo paulatinamente y al tiempo. La siguiente. Pero la idea es que cada obra tuviera que ver por sí misma. Esa es la primera obra que hicimos. Una pequeña vinícola al que iba a acabar siendo un show bar, como sea, un lugar para probar la bebida al tiempo, pero mientras una vinícola, ahora es un lugar donde hacen cosas de bodas. Pero la idea era cómo construir esos muros de piedra que te hacen hundirte para tener la gravedad que permite hacer el vino y luego una ventana que funciona para controlar la luz. La siguiente. Pero que al mismo tiempo esta gran acción de corte permitiera conectarse con el paisaje de los viñedos. La siguiente. Entonces, finalmente, unos muros de piedra, metal, tablones de madera, nos permitían generar esta espacialidad. La siguiente. Y que, al final de cuentas, esta puerta fuera una especie de diafragma que permite controlar la luz para que sea la mejor luz posible para la pausa y el control de las diferentes barricas que hay ahí en ese sitio, pero que también signifique desde adentro la vista a este gran paisaje. Como ven en el corte, también es cómo te hundes a un lugar para que el vino vaya por gravedad y sea fácil su manejo. La siguiente. Esto finalmente, como ven ahí, son pequeños tablones de madera, no muy costosos, y cómo vas generando unas estructuras entre metal, concreto de basamento, muros de piedra y luego vigas de madera, de metal, que luego ponen tablones de madera. Esa es la manera en que hicimos todo lo de 4x4 y ha funcionado muy bien. La siguiente. Y luego la piedra, como otra vez empieza a dar estos caminos hacia arriba, rampas, y lograr que ciertos jardines se vean desde arriba, desde abajo, etc. La siguiente. Como verán, el interior, exterior son muy importantes para nosotros. Aquí es una zona que con la que empezamos a desarrollar, donde hicimos unas cabañas que muy efímeras como hotel, que tuvieron mucho éxito al final, y hicimos un hípico escarbando una montaña que no les funcionaba para poner las casas, y que, aunque es una cosa fuerte con la montaña, lograba darle una utilidad al proyecto, y la tierra que sacamos de ahí la pusimos en los pliegues de otras montañas entre sí para permitir que el sol le diera lugares para generar una nueva, no cosecha de vid, sino más bien de plantas naturales del lugar. La siguiente. Este es el lugar. Hay una intervención muy linda que hace Claudia Turrent, que es colega, que es arquitecta junto con nosotros en el lugar, pero ella, como arquitecta de paisaje, hizo estos círculos que son muy lindos de la vid, que ya son emblemáticos para 4x4. Si nosotros diseñamos estas cabañas, las cabañas ya estaban, o sea, la cabaña como cabaña la compraron, pero luego le hicimos una plataforma y un basamento de madera para hacer los baños y unas terracitas para bañarte un poco al aire, ¿no? Sin que te vean, en pocas palabras. La siguiente. Estas son un poco el esquema. Nuestra persistencia era nuestras cabañas que ya las había comprado nuestro cliente, las blancas, y nosotros lo que hicimos fue generar estas plataformas y luego este elemento de madera para hacer los servicios. La siguiente. Logrando pues un ambiente diferente, un ambiente que está semidesértico y que a la gente le gusta y se la pasa bien en estos sitios. La siguiente. Pero otra vez, ¿cómo finalmente entendemos el paisaje, el lugar y qué tipo de materiales ponemos? Aquí la madera es muy factible porque estamos cerca de Estados Unidos, hay buen manejo de madera, no llueve tanto. Y luego aquí verán a lo lejos, ahí está el negativo, un poco recordando también la arquitectura precolombina, el negativo del hípico, porque necesitaban un espacio para caballos, y al hacer este agujero, pues estás al lado de la carretera, es un lugar que no era muy bueno para casas, entonces logramos hacer un buffer ahí interior, ahorita no sé si hay una foto de eso, pero tenemos una inclinación
de los taludes lo más natural posible, nada más para que estabilizarlo con una laja, o sea que económicamente tampoco salió tan costoso. La siguiente. Es un poco la maqueta de cómo nos concentramos en el lugar. La siguiente. Y aquí pasa algo que es lo lindo. Nos sumergimos, evitamos la carretera, y cuando tienes la experiencia con el caballo ni el jinete miran a la carretera, miran al paisaje. La siguiente. Y luego, estas pequeñas acciones que son los caminos entre la vid, que construye espacio. Pequeñas acciones que también son fundamentales y que quizás aquí la línea larga es el que da toda la contundencia. La siguiente. Y hemos hecho ahora unas, fue también al hotel que nos pidieron unas nuevas construcciones de cabañas, pero ya más para la gente que quiere algo menos que más que la cabaña. Y aquí hicimos, íbamos a hacerlos en tierra compactada, pero al final, por la prisa, que prefiero hacerlos en concreto, y madera, estas cabañitas, que son como unas cartelas, que se van poniendo a lo largo de la topografía, mirando la vid, y que luego tienen unos elementos de piedra que te protegen de la montaña. Lo lindo de estas cuartos, viviendas, como se le quiera llamar, es que la montaña los salva de los vientos fuertes del mar, y eso los protege en su estabilidad, porque aquí hay que preocuparse más bien del frío. La siguiente. Esta es un poco las cabañas, son cabañas que la idea es que la fachada se abre como plataforma, y ahí adentro está el cuarto y vive hacia afuera. La siguiente. Y que, como verán, la piedra va conteniendo, protegiendo de la montaña y generando un patio interior a cada una de ellas. La siguiente. Un poco la vista desde el patio interior y el paisaje, y un poco que ellos pueden subir a una terraza superior, que no te vean los de los lados, pero que veas el paisaje. Entonces, ¿cómo también reinventar un pequeño espacio donde tengas verticalmente tu terraza abajo, tu cuarto, tu baño con este patio, y luego subes y tienes esa terraza para tirarte en una hamaca y ver el paisaje? La siguiente. Estas son un poco las diferentes cuartos. Y lo más importante, y cuando hablamos de tierra, me refiero en este caso, si bien está la piedra, es cómo nos conectamos con la tierra. La arquitectura de Cuatro Cuartos expresa desde la vinícola hasta este punto que nosotros, la parte orgánica es la tierra misma, la topografía del lugar. Nosotros recortamos, nos encajamos y construimos negativos y positivos. Y ahí aparece el drama de la topografía del lugar. Tratamos de evitar alterar el paisaje, que se mantenga el paisaje del sitio, que tiene milenios de años ahí puesto, y entonces generar estas acupunturas para disfrutar este paisaje semiárido. La siguiente. Estos son los juzgados que hicimos en Pátzcuaro, que es un lugar increíble en la zona mediana del país, donde está, digamos, que toda la parte de Guanajuato, de Aguascalientes, y en este caso Michoacán, la zona del Bajío, donde están los minerales, etcétera. Aquí nos pidieron hacer unos juzgados orales. Entonces, ¿cómo hacer los juzgados orales que se contengan, que no se escape el juzgado, pero que no se vuelva un lugar horrible donde todo es deprimente? Entonces, ¿qué lugar podríamos hacer con jardines, con lugares amables, donde sí hay que controlar a la gente inculpada, sus familiares y también a los jueces? En México, por desgracia, ha habido mucha corrupción, la gente es castigada sin pruebas, hay todos estos temas de narcotráfico, de hecho Michoacán es un lugar, y sobre todo en esta época, cuando hicimos esto con grupos narcotraficantes fuertes. Entonces, ¿cómo haces algo que no sea el concepto de cárcel pinche, como decimos en México, sino una cosa que permita patios, jardines y un lugar de reflexión para recambiarnos como mundo, como sociedad, ¿no? La siguiente. Esto nos llevó a hacer una serie de barda, de piedra. Este es un lugar muy tradicional en piedra, en barro y en madera. La madera ahí es muy buena.
La siguiente. Y lo que hicimos fue hacer, aprovechando la topografía del lugar, esta transición de espacios, cruce de viento y las cajas que son donde son los juzgados abiertos. La siguiente. Pero eso implica que todo lo que, como los tránsitos para llegar de un lugar a otro que son complejos, vayan de la mano también de experiencias de paisaje, de cómo la luz pasa por acá, entre piedra y piedra hay un jardín, etcétera. La siguiente. Y esto nos lleva a otra vez en la lectura de la construcción con materiales tectónicos, históricos, con memoria encima de ellos, y la luz que permite que esa secuencia entre lo uno y lo otro le dé vida y haga vibrar la experiencia. La siguiente. Y esto pues, nos va llevando cómo con celosías y con diferentes planos podemos tener experiencias lumínicas diferentes. La siguiente. La siguiente. ¿Cómo articulamos? Sí, hay metal también, pero también metemos el barro en celosías, la teja tradicional, para recordar Páscuaro, la piedra, y todo eso junto genera estos planos más abstractos, que es la parte donde sentimos que nos conectamos también nosotros con la temporalidad de, de las grandes obras de la historia. La siguiente. Y nos gustaría ser parte de este equipo de las obras atemporales y esperemos memorables. La siguiente. Que permite esta abstracción, ¿no? Una celosía, una teja, un muro de piedra, con un programa duro, que es el de los juzgados, pero al final de cuentas, la parte humana, cálida, que es fundamental en cualquier obra. La siguiente. La siguiente. Y por eso decidimos usar, aprovechando y en homenaje a las trojes, la madera, que hay buena madera en la región. La siguiente. La siguiente, exacto. Y como en el interior, pues, sí hay una luz en la parte inferior, pero al final estás concentrado en los juzgados que sucederán ahí. La siguiente. Y otra vez, la experiencia lumínica, ¿no? La experiencia de celosía, la relación entre el barro y la madera. La siguiente. Y esto, la celosía, la luz, el tránsito. La siguiente. Esa, por ejemplo, habla mucho de cómo entonces una fachada ciega, pero con estos elementos de entrada de luz, permiten que estas sombras y estos elementos le den sentido a esa forma en el paisaje. La siguiente. Ese es otros juzgados de los que no voy a hablar, pero que donde logramos esta linda experiencia donde decimos de broma, no puede salirse por esos huecos el inculpado, pero sí puede entrar la luz para que todos tengamos un mejor condición espiritual, y cuando digo espiritual lo digo desde la manera más agnóstica, donde haya una especie de fe en que podemos ser una mejor civilización, y qué mejor que con el baño de luz. La siguiente. Ahí vemos en estos casos de estos otros proyectos cómo la luz genera una sorpresa, una experiencia, y creo que los arquitectos a veces nos olvidamos que eso es fundamental para hacer buena arquitectura. La siguiente. Esto es una experiencia museográfica, pero tiene que ver con con ladrillo, que es en diálogo con el edificio de Jean Nouvel, de Cartier, la Fundación Cartier, cómo lograr en una caja de cristal una experiencia tectónica, que además nos habían pedido eso. No va a haber tiempo de hablar de qué trata la exposición, esa exposición que habla de la parte natural y cultural de nuestro planeta, pero lo importante era cómo construir una calidez a partir del material. La siguiente. Y eso nos permitió entender cómo hacer una arquitectura ligera, que no fuera pesada, porque estamos sobre un piso que está abajo. La siguiente. Y además una construcción con todas las experiencias que hay en en los reglamentos en París, en los museos. La siguiente. Y eso lo que hicimos fue, a partir de unas gradas que hay en la parte de afuera, ir generando este eco del círculo. La siguiente. Que nos permite, aquí ya están las fotografías, generar una serie de muros de ladrillo que hacen y construyen en París para lograr estas experiencias en relación a la caja de Jean Nouvel. La siguiente. Y que sean soportes
para los diferentes artistas, monitores, etcétera. La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Cómo, en este caso al revés, cómo contrastar una pieza tectónica en un lugar donde es el high-tech, ¿no? La siguiente. No es malo ni uno ni el otro. ¿Cómo dialogan? ¿Cómo platican? Eso es lo importante. La siguiente. Y obvio con las obras de los artistas. ¿Cómo dialogas con la obra de los artistas? Que la arquitectura es eso. ¿Cómo dialogas con el habitante? ¿Cómo dialogas con la vida, con la cultura, con el jugo cultural? No olvidemos jamás eso. La forma cada vez a mí me parece más estúpida. Lo importante es cómo construyes espacios que te invitan a que sucedan cosas. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y la gran virtud de Jean Nouvel es cómo mira el paisaje, mira al jardín, y intentamos seguir esa dinámica. La siguiente. La siguiente. Y esa obra es muy importante para lo que estamos platicando, porque es un pabellón que hicimos en Milán para la tienda Hermes. Nos pidieron hacer un concurso para hacer un pabellón de tierra. Y en principio querían que fuera de tierra compactada, pero las reglas del juego eran: tienes que hacer algo que se pueda montar en 15 días y desmontar en otros 15 días. Y a tierra compactada, pues no era tan fácil resolver eso. Fue un concurso entre dos, Queré, el africano, y nosotros. Ganamos el concurso, y un poco lo que planteamos fue cómo lograr con Tepetate, estos sillares que les platico en Invidentes, construir una espacialidad que se pudiera montar en ese tiempo. ¿Por qué llevar Tepetate de México? Pues eso es absurdo a nivel sustentable, ¿no? Que es una obra pequeña. Y haciendo una investigación descubrimos que el Tepetate de allá en Italia se llama tufo. Es lo mismo, es el mismo material, es el mismo sillar. Y además también, como acá está en desuso, ya nadie lo quiere usar. Y son materiales fantásticos, baratos y que tienen mucho sentido. La gran investigación de este proyecto fue cómo lograrlo sin mezcla, sin cemento, en frío, solamente con tensores, que luego veremos que también tiene mucho que ver con lo que luego hicimos en Estudio Iturbide. La siguiente. Entonces, esto es un sistema donde los tepetates se juntan entre sí, se montan, y van generando una serie de placas horizontales de acero, y eso permite, con unas varillas hacia arriba y una plataforma baja que además reparte el peso, generar una estabilidad de cada una de estas piezas que termina la estabilidad con marcos en el plafón de metal. Entonces, todo junto se amarra y está fríamente compuesto. Fríamente me refiero a que no tiene cemento y que está solamente con acero y puesto entre sí sin ningún tipo de mezcla. La siguiente. Entonces, esto hicimos una prueba que tuvimos que enseñarles a ellos cómo hacíamos esta superficie en metal, cómo hacíamos estos elementos que están soldados en la parte inferior y cómo vas metiendo las piezas para que se amarren ahí. La siguiente. Hicimos un mock-up uno a uno, una prueba uno a uno, y con esto demostramos cómo se podía montar en poco tiempo y además sostenerse por sí solo. La siguiente. Esto, hay un videito que luego ya no se lo voy a poder compartir hoy, pero que es cómo un time-lapse de cómo se monta muy rápido todo esto, y lo montamos eso, en una semana, semana y media. La siguiente. Al final, esto es, y si lo ven luego más a detalle, ven unas líneas de metal intermedias que tejen y le dan estructura, pero todo está puesto, repartido el peso abajo y cómo se soporta en sí. Y lo lindo es que, como eran piezas que estaban húmedas, cuando las fueron trayendo, fue la exhibición y unas se terminaron de secar y otras no, y esa textura que da la humedad fue fantástica para el lugar. Y la termicidad y sobre todo la acústica hacía que un lugar donde la gente está acostumbrado a pabellones hechos de tabla roca, este te daba un peso acústico impresionante que hacía que cambiaras la experiencia misma, ¿no? La siguiente. Aquí ven un poco cómo, los italianos además son muy buenos haciendo irlo haciendo y poniendo, pero como un material orgánico, natural, puedes ponerlo, y esos pequeños defectitos del propio material le dan vida y lo hacen mucho mejor. La siguiente.
Y eso, bueno, ya el ritmo que hicimos en cada uno, dijimos, bueno, esto hay que hacer un pabelloncito para una casa o algo así después, la siguiente. Y como esto además funciona para la exposición de los muebles de Hermes, ¿no? Que tenían que poner y que cada año invitan a un arquitecto diferente a hacer sus pabellones. La siguiente. Los chocolates, que también es de Tepetate, y por eso son juntas, verlas juntos, tiene que ver con esto. Entonces, los chocolates es un proyecto comunitario en una zona muy agresiva. En Morelos, en Cuernavaca, un lugar de narcotráfico, de muchos asaltos, donde incluso nos daba miedo entrar al principio, y de hecho al principio no querían que entráramos, pero luego dialogando con la comunidad, platicando con ellos, en una serie de talleres con ellos para ver qué querían, fuimos haciendo amistad, y de hecho cuando ya hubo cambio de gobierno, ellos son los primeros que defendieron su lugar, ¿no? Me recordó mucho las maravillas que vi en su momento, cuando en Colombia hicieron en 2000, los 2000 pocos y los, bueno, entre 2000 y el 2010 con Fajardo, estas cantidad de cosas increíbles que pasaron por allá, para reconvertir con arquitectura problemas graves de delincuencia. La siguiente. Pues este era el lugar hace mucho tiempo, era una bodega donde ponían camiones de transporte de pasajeros que le llamaban chocolates porque tenían el color chocolate. La siguiente. Y de ahí decidimos hacer estos talleres que les comento con toda la comunidad para saber qué es lo que hacen, qué es lo que quieren, etcétera. La siguiente. Y luego pensar, ok, quieren una cancha, pero también quieren un escenario y un concierto, no da el espacio para todo, pues hagamos estos unos talleres que se levantan, que generan sombra, bajamos un poco el piso, hacemos una cancha, pero que también es una sala de conciertos, le damos una biblioteca y hacemos la zona administrativa. La siguiente. Por lo tanto, tenemos que hacer todo dirigido al norte, que no entre el sol, también ahí está muy fuerte el calor, porque usemos otra vez el tepetate es térmico, eso ayuda a que no se calienten los lugares. La siguiente. Y nos contenemos un poco de la calle, pero porque podemos a la plaza de afuera meternos un poco, si hay un concierto el tráfico no te afecta, y un edificio que íbamos a hacer de deportes en el cuadrado de la izquierda, ya no sucedió, pues hagamos un gran jardín para que la gente corra y esté ahí. La siguiente. Este es el lugar, el volumen intermedio es la biblioteca, la orientamos al norte, por eso esa serie de muros de concreto, luego tienes la zona de gradas y la zona de administrativa. Y arriba, la siguiente, son estos cuerpos que se defienden del sur, se abren al norte, mi muro se vuelve el del taller de enfrente, pero al mismo tiempo tengo fuga a la parte baja, y con eso ya logro el programa. La siguiente. Esto me permite al final de cuentas hacer una arquitectura compleja entre acero, concreto y tepetate, un híbrido que permite llevar a otro lugar el material, pero con él su memoria y sobre todo su condición térmica. La siguiente, por no decir acústica. Esta es una foto aérea ya del lugar, cómo lo armamos, cómo generamos este sitio. La siguiente. Y este es el tepetate ya puesto, armado, y que va generando estos elementos que te invitan a entrar. La siguiente. Para que finalmente, esta es una foto de arriba, ahí se ve la autoconstrucción, todo lo que sucede allá, y un poco cómo ese lugar se habita y le da vida de verdad a un barrio abandonado. La siguiente. Es un proyecto, no sé, no puedo, en dólares no lo sé, 30 millones de pesos, muy barato, muy económico para su condición. Los talleres de arriba son de alma abierta, es decir, su propia altura es lo que permite su volado, se generan estos plafones, se arma un lleno vacío, la sombra otra vez se vuelve importante, y allá abajo se juega fútbol, se hacen cosas con patinetas, se hacen conciertos, suceden muchas cosas. La siguiente. Ahí es un poco uno de los eventos, cómo se habita por la gente. La siguiente. Cómo se habitan cada uno de los talleres, y cómo entre los talleres hay esas terracitas que miran la ciudad y miran al interior del centro comunitario. La siguiente. Y este es el paso de entre paso y paso, entre taller y taller,
luz, luz, sombra, luz, sombra, que da una experiencia en sí misma. ¿La siguiente? Y es la biblioteca que permite ver el jardín y nunca le entra el sol porque siempre te proteges mirando al norte. ¿La siguiente? Es el lado opuesto. ¿La siguiente? Es obras de menor dinero, pero importantes para la comunidad, ¿no? ¿La siguiente? Y un poco desde el jardín, cómo hay este basamento de concreto con las aspas y luego arriba cómo se montan los talleres. ¿La siguiente? Esta idea de por qué tengo que subir el tepetate arriba, por qué no carga desde abajo, sí es una inquietud mía desde hace mucho tiempo. ¿Cómo deconstruyes el sistema? ¿Cómo le das un valor diferente de gravedad al material sin perder su memoria, sin perder su condición térmica y acústica, sin perder sus cualidades? Y eso es un poco en lo que hemos estado trabajando en diferentes proyectos. ¿La siguiente? La siguiente. Hicimos un pabellón en el mismo lugar de Texteresa de mucho tiempo atrás. Ahora con él ganamos una medalla de plata de la Bienal, pero me gusta decirlo porque es un proyecto, efímero, pero importante, porque querían hacer un espacio para 17 estaciones fonográficas, sonoras, y entonces hicimos una helicoidal hecha en madera y metal, y traigo lo vuelvo a decir, si vamos a hablar de tepetate, de tierra compactada, de ladrillo, ¿por qué no también de madera? La madera, como este material que, en este caso, con tablones y polines, que son los que te venden en las carpinterías, ¿cómo lograr un espacio que logre 3 niveles y que también se puede construir en poco tiempo? La siguiente. Que además es algo que hicimos con $25,000, o sea, con muy poco dinero, que permite al final, además, esa madera reciclarse. Entonces, al final es como sobrevivir el espacio de esta iglesia, que ahora es un museo, y cómo ir encontrándote con esos sonidos fonográficos. La siguiente. Entonces, este es el espacio allá adentro, y ahí se ve un poco desde esta nave la otra nave y cómo se asoma nuestra pieza. La siguiente. Esta pieza está construida a partir de elementos que se van amarrando con tensores y que se van agarrando las rampas, y logramos finalmente, y también un poco apoyándonos en los muros de la persistencia sin lastimarla, un edificio que puede ser habitado por 20 personas, 30 personas al mismo tiempo. La siguiente. Y que en su experiencia interior, otra vez se siente como una construcción de andamios, pero esencialmente es una soportería, una estructura que permite una experiencia fonográfica en su interior. La siguiente. Ahí entras, la siguiente. Y luego te vas encontrando con una serie de plataformas. Ahí están los tensores que les comentamos para que se estabilice la pieza, la siguiente, y como los conectores entre polín y polín, la siguiente. Todo esto lo hacemos con nuestro calculista, con Gerson Huerta, con el que casi de cabecera, con él trabajamos todos. Y aquí otra vez, ¿cómo está tu experiencia con el paisaje? Si recuerdan la otra pieza de Exteresa, son dos diferentes experiencias, además con varios años de diferencia, 15 años de diferencia, y o más años de diferencia, y cómo finalmente te encuentras con estas tabletas que tienen bocinas y que permiten ir escuchando los sonidos. La siguiente. Y bueno, un poco ahí está la cantidad de gente que puede subir, caminar, estar, para poder tener esta experiencia. La siguiente. Ahí están las bocinas, como puedes irlas escuchando. La siguiente. Y al final del lugar puedes observar la nave, cosa que nadie había podido observar antes. La siguiente. También es una manera de subir y acceder a esos lugares inimaginables en otro momento, ¿no? La siguiente. Y esto, y para terminar, termino con estas últimas 3 obritas que quiero compartir con ustedes, que son obras pequeñas. ¿Y por qué quiero hablar de ellas al final? Porque, número uno, creo que la escala no hace la gran obra, podemos hacer obras pequeñas. Para mí obras pequeñas son las que me han dado mucho sabor de boca, más que a veces unas grandes. No es importante ni una ni la otra, pero la escala no es importante. Lo importante es la cualidad estética, espacial y de cada lugar, entendiendo y observando el lugar. Y algo muy importante que hace poco en un texto comenté, tener el riesgo de pasar desapercibido. O sea, tenemos que hacer obras que en algún momento no son importantes en su forma,
no debemos pasar, a veces aparecer distraídas porque no son nada más que unas dos o tres muros, pero cuando te empiezas a acercar y las empiezas a ver y empiezas a entrar y cuando aparece la experiencia, la obra al final debe ser potente, pero es potente por su condición intangible, pero también es potente porque hay una serie de materiales que están bien puestos, que aterrizan de la tierra, que contrastan unos entre otros para lograr el objetivo que es el bienestar y es de ser poesía, de ser posible la poesía. La siguiente. Y cuando digo poesía, me refiero a construir una atmósfera que te permita suspirar y que la abstracción de ello te haga sentir un bienestar. Que no está en la mirada, que está en los poros de la piel, que está en el olfato, que está en el ánimo que cada uno tengamos en cada sitio. Esta obra del pabellón sonoro, que es un pabellón sonoro, que hice con mi hermano, que es músico, nos pidieron hacer algo en un museo, pero el museo, como éramos, yo era arquitecto, me dijo, no, mira, váyanse allá, que hay un campo de tiro de militares, que le creció un árbol y le pusieron las piedras, pero ahí era un campo de tiro. ¿Por qué no ahí del otro lado, en donde no está la foto, si quieres vea la siguiente? En la siguiente fotografía, pues se ven que ahí está ese árbol, esas dos rocas, y ese muro de piedra. Pero del otro lado había una cabañita donde decían, ah, pues mira, ahí ponen una lona y ahí hacen su pabellón de arte, de pabellón sonoro. Y yo en algún momento incluso dije aquí, pues voy, igual me echo aquí algo más espectacular, un pabellón un poco más llamativo. Y no, al final decidimos hacer esta grapa de piedra, con piedra de lugar, recordando los tecorrales, que es una manera como los campesinos ponen sin concreto los muros. Aquí sí le pusimos concreto, pero está... no lo ves porque está muy adentro, entonces dijimos, hagamos un muro, una herradura de muro, un techo y un piso. ¿Cuál es su función? Enmarcar el árbol, las dos piedras. Yo he estado trabajando mucho con persistencias, edificios del siglo XVI, restaurar y tal. ¿Por qué no va a ser tan importante como eso un árbol y dos piedras? Y la memoria del muro del campo de tiro, las balas, el viento, lo que sucedió en la historia. Y en base a eso trabajamos. Y en efecto, a veces gente fue, si es la siguiente, vio los muros de piedra y dijo, pues ahí no hay nada, y no fueron. Sin embargo, la gente que sí se atrevó, curiosa que se atrevió a ir, está pues obviamente, y penetra y se encuentra con este techo, esta sombra, este piso, el árbol, las piedras, y una serie de agujeritos que pusimos en memoria a las balas del campo de tiro que permiten a gente de diferentes alturas ver al exterior, al otro paisaje. La siguiente. Y esto es, ¿cómo defines un muro nuevo de uno viejo? Pues igual el basamento de concreto. ¿Cómo se asoma el techo de madera? Entonces es como y metal y madera. O sea, que ¿cómo vas conectando entre lo que existe y lo que hay? La siguiente. Es el muro de, obvio que el muro de existentes de la izquierda y el otro es el que pusimos, pero esa ligera tensión, esa apertura que te invita a pasar, la siguiente, para aparecer, encontrarte una sombra, una superficie, la siguiente, y lograr remarcar un espacio de remanso, de tranquilidad, donde el árbol, las dos piedras y el muro persistente son hoy enmarcados y te se vuelven cómplices de una oportunidad de estar ahí. Manuel puso unas piezas sonoras con ruido de pájaros en abstracto y la idea es que ese lugar se vuelve un lugar para quedarse a pensar, a reflexionar. La siguiente. Y ahí están a esos pequeños agujeritos que si te acercas, la siguiente, se convierten en estas miradas al otro lado, la memoria de la bala, hoy como un espacio de la memoria, del espacio de la reflexión. La siguiente. Y que te vuelva a llevar finalmente que un muro en herradura, un piso y un techo pueden construir un espacio. La siguiente. Por otro lado, los baños que ya habíamos hablado de cuatro cuartos, pero esos baños que nos piden hacer, los quise traer a este otro lugar porque de repente nos piden, empiezan en 4-4, este lugar de Ensenada, empiezan a hacer bodas, empieza a haber mucho éxito con el hotel, etcétera, y dice, oye, quiero que me hagas unos baños.
porque hay mucha gente que quiere ir al baño. Y dije, bueno, pues hagamos unos baños que luego le sirvan al espacio cultural. ¿Por qué no aprovechamos y la topografía, ponemos agua, salvamos tres olivos que son nuestra persistencia, nuestra topografía y los olivos, y hagamos un lugar que sea más que un baño? Entonces lo que hicimos fue entrar, tener una banca, un patio, luego pasar, ir al baño, luego lavarte las manos en medio de una topografía de agua. Y cuando digo agua es porque ahí no llueve, entonces cuando pones agua ahí, cambias el ecosistema. La siguiente. En ese sentido, también hicimos este jardín acuífero de agua con ciertas plantas y enmarcando los olivos preexistentes. La siguiente. Esto nos lleva a cómo vas logrando estos tránsitos con piedra del lugar, cómo se acerca y se insinúa este pórtico de madera, la siguiente. Y vas construyendo estos pasos que o te llevan a la parte superior, pero también a la parte de la derecha, la siguiente, y que te invitan a sentarte, y sobre todo cuando vas al baño, después de una boda, etc., hay el que espera, el que está. Entonces generas este muro, se lo decía, de madera que le ayuda y colabora con la estructura del techo, la siguiente. Cuando estás adentro, tienes también una nueva experiencia lumínica que cada vez me interesa más. Esto permite que veas un muro que se diluye con luz y que eso le cambia la gravedad. Me parece que si logramos que la arquitectura al final tenga una alquimia donde los materiales, al desprenderlos, al volverlos celosía, al colaborar la luz en ellos, pero que sigan siendo importantes en su construcción, llámese tierra, piedra, madera, logren con la luz, con la atmósfera, provocar una nueva sensación espacial, que la densidad sea diferente a la que estarías acostumbrado. La siguiente. Y esto finalmente hace que los materiales, obviamente que vienen de la tierra, madera, árbol, piedra, montaña, puedan en conjunto volver a conectarse. La siguiente. Logrando estas transiciones, estos lugares programáticos. La siguiente. Y que permitan al final, al lavarte las manos, tener esa experiencia con el agua, con la piedra, con las plantas. La siguiente. Y luego al subir otra vez, porque vas a otra parte, se te olvida que hay un baño. La siguiente. Y resulta que allá arriba hay un jardín, y se te olvida que ese jardín era del baño, pero también ahora es de la quinta fachada de los que están caminando por ahí. La siguiente. Logrando entonces esta relación de ese paisaje con el paisaje natural de los olivos del lugar. La siguiente. Los muros de piedra en diferentes condiciones logran, recordando obviamente al gran Barragán, logran que con poco se logre conectar con el paisaje. La siguiente. Eres tú Iturbide, que es una petición de mi madre, fotógrafa. Oye, en este terrenito de 100 metros cuadrados, el más chico que se puede construir en México, hazme un estudito, pero quiero una torre de ladrillo, pero que no se vea hacia afuera. Es como una serie de condiciones juntas que había que resolver. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer una torre que tiene una zona larga de servicios, donde tienes la cocina y luego en los dos siguientes pisos baño, y en toda la zona del muro, a lo largo, una serie de libreros donde no les pega la luz para que pongan sus libros, sus fotos y objetos. Y tener entonces, otra vez, un espacio que mira dos patios, crece el espacio porque se complementa con los patios, y todo hecho en ladrillo, que se va abriendo el ladrillo dependiendo la privacidad con la calle y con las casas, y sobre todo con la oportunidad de tener que el viento y la luz penetren. La siguiente. Y un poco como el que les platicaba en Hermes, logramos hacer que el ladrillo no tuviera en las celosías concreto y que solamente con unas soleras de acero y unas varillas lograr no tener columnas, para que en un lugar tan fuerte con el sismo en México, lograr que jamás una columna de concreto apareciera. Y eso es lo que logramos. La siguiente. Esto es un poco, los pisos intermedios están a compresión, eso sí están, hay unas columnas internas en los muros que hacen esto a compresión, pero todos los muros de los patios son a tensión, es decir, tiene una malla 60x60 interna dentro del ladrillo que cuando hay sismo
se mueve en conjunto y no hay problema. Y eso le da ligereza al no tener estas columnas ahí mismo. La siguiente. Este es el espacio por fuera, es un lugar muy abstracto. La gente preguntaba que qué estábamos construyendo ahí, porque no tiene ni cara de casa ni cara de estudio, que qué fue, qué era eso. Y bueno, pues es eso, es un contenedor de ladrillo que contiene espacialidad y un lugar para la reflexión. La siguiente. Ahí pueden ver en la fachada cómo se las líneas horizontales, quisimos en las esquinas hacer notar cómo la línea horizontal de metal se va metiendo en cada una de las partes. Y en sentido vertical, donde ven los agujeritos, en la parte maciza, por ahí pasa los tensores que se amarran a las horizontales y hacen la cuadrícula que ayuda a que no haya un problema de sismo. La siguiente. Esto permite que el muro se vuelva una sábana, que no sabes ni cómo, como un papel picado, decimos en México, que permite que se sienta muy ligero porque no le ves columnas, ¿no? Y eso creo que es lindo. Lograr en un material que le des, que la temporalidad, la contemporaneidad le dé esa posibilidad de ponerlo en otro sitio. Ahí es donde podemos nosotros trabajar mucho, ¿no? La siguiente. Y un poco en cada uno de los pisos, cómo esta relación con el ladrillo y con la profundidad aparece. Aparece, obviamente, cerrado donde hay una casa y se abre cuando termina la casa del fondo y entonces aparece el viento y la luz. La siguiente. Este viento y luz permiten que se suceda en el sur y en el norte de diferentes formas. La siguiente. Y que no lo había comentado, pero bueno, estos entrepisos son columnas de concreto internas al ladrillo, unos elementos de concreto que reciben estas vigas y estas vigas a su vez cargan una losa de compresión para hacer el siguiente piso. La siguiente. Pues es el estudio de mi madre, donde trabaja, donde está, y una serie de patios que la acompañan. La siguiente. Y por otro lado, cómo lograr la mejor luz, en este caso con una celosía de madera, y una puerta con la que puedes ventilar para que la zona del resguardo esté en mejores condiciones en la iluminación, que no requieres mucha. La siguiente. Y esa es una última terraza arriba que permite estar allá arriba, en medio de unos cactus. La siguiente. La siguiente. Un lugar donde la vegetación suceda, donde crezcan las plantas y donde también la textura del propio ladrillo, de su tejido, sea una circunstancia que te habla. No es una textura caprichosa, es una textura que te habla de cómo pasan los hilos, los sensores. Y por otro lado, cómo se abre como radiografía de las colindancias. La siguiente. Y que permite que le suceda la vida, como ya dije antes. La arquitectura es un recipiente. No es para verla y ya, es para vivirla. Y el vivirla debe crecer la experiencia de la casa, no decrecer, como desgraciadamente a veces pasa con ciertos edificios que no toleran que sean habitados. Nosotros queremos que nuestros edificios abran la oportunidad de crecer cuando sean habitados. La siguiente. Y más cuando son habitados no solo por los seres humanos, sino por la luz, por el tiempo, por los pasos del día. Y cuando uno hace una obra como esta chiquita de 100 metros cuadrados, donde la escala no importa, volteas para arriba y suceden elementos de luz que ni siquiera uno había imaginado del todo, reflejos, luz, etcétera, es un regalo de la vida. Un regalo de la vida que además nos permite no repetirlos y nos permite seguir queriendo reinventarnos, porque como diría Oscar Wilde, la fama es el último precio que paga el artista. La mayoría de los artistas que tienen fama se empiezan a repetir y mueren en vida. Yo creo que los grandes arquitectos, y un buen ejemplo es Louis Kahn, hasta el último día de su muerte seguía reinventándose, creciendo, le dedicaba mucho tiempo, muchos sacrificios, parte de ahí su muerte, pero finalmente es alguien que se estaba reinventando todo el tiempo, y siempre con la inteligencia y la ética por delante. Cada edificio de Louis Kahn, también me pasa con Barragán, bueno, y otros, otros pocos, no muchos, lo importante es la dignidad espacial, la oportunidad de vivir, no importa si hay mucho o poco dinero, la luz es gratis, el paso del tiempo es gratis, el pensamiento es gratis. Lo importante es dedicarle y observar
mucho con el tiempo para lograr las mejores obras posibles. La siguiente. Por último, una casita que acabo de terminar, bueno, hace uno o dos años, ahora también le dieron un premio, me dio gusto porque en las Bienales de Arquitectura pues hay 1,000 casas grandotas, y esta es chiquita, 200 metros, un solo nivel, toda en madera, yo no había trabajado en madera, una casa, y me pedían un carril de nado, un cuarto de yoga, baños y una sala y la cocina. La siguiente. Es una cliente que ya había tenido yo y me dice, oye, pues yo quiero vivir una casa de madera, quiero... Es mi última casa, que es una casa para descansar, estar, etc. Y lo que hicimos fue, en vez de hacer una casa recargada a un lado con un gran jardín, hicimos una casa en medio, para que la atención de las colindancias fuera importante y que también esa piscina, carril de nado, le funcionara también en un lugar que tuviera fuerza, no solamente para nadar, sino para poder también contemplar. La siguiente. El exterior es muy, muy ciego, no era importante para nosotros, otra vez, pasar desapercibidos, no es importante, solo es importante que cuando abras la puerta, la siguiente, descubras el espacio. Y descubrir el espacio significa tener lo que te genera el agua de frescura y esta nueva experiencia con la madera, que se vuelve este pabelloncito flotado, la siguiente, que vuelve a tener el rigor de ser... Una plataforma de concreto soportada por el suelo que pase la grava por abajo, pero que todos estos elementos, incluyendo lo del agua, le genere el ambiente. La siguiente. Como verán, el valor aquí es cómo atornillas, cómo conectas. Esta era una casa que se hizo en otro lugar, en unos talleres en Tlaxcala, un estado diferente al de Oaxaca, pero luego cómo la podías atornillar en el lugar. Entonces, como en el caso de Iturbide, y lo que me pasa cada vez más y más es que todo el sistema constructivo y sus conexiones aparezca. Diferentes en el ladrillo, diferentes en la madera, diferentes en la piedra. Pero en todos los casos, ¿cómo reconviertes? La siguiente. Para lograr finalmente que haya esto, la oportunidad de construir atmósfera. La arquitectura, si no construye atmósfera, no es importante. También es cierto comentar, hablando que ya que hablamos de tierra, ya que hablamos de madera, de piedra, de madera y de ladrillo, de todos los elementos en conjunto, no sirven de nada si no hay atmósfera. Y la atmósfera la construye la tensión espacial entre los materiales. Y la atmósfera construye lo intangible. Y lo intangible construye la poesía. La mayoría de la arquitectura comercial no está interesada en esto, y lo entiendo. No está en disputa. Pero los pocos que sí estemos interesados en construir poesía, tenemos que pensar en atmósfera y en densidad espacial. La siguiente. Y lo importante es que al final de cuentas la gente diga, no sé qué, pero ese lugar me generó paz, me generó tranquilidad. Y esa es una fuerte relación con lo intangible. La siguiente. La siguiente. Ya lo decía Palasma, que además se volvió buen amigo, lo llevé a Iturbide, me abrazó. La verdad, lo digo con orgullo porque es alguien que yo admiro mucho, el palasma de los ojos en la piel, que finalmente la vista es una mirada directa, desafocada, porque es directa, es afocada plana, y lo que nosotros tenemos que intentar es una mirada desafocada. Y cuando se refiere a desafocada es que la mirada desaparece para que aparezcan los poros de la piel, el olfato, las sensaciones. Y eso es lo que construye la verdadera mirada, la mirada del cuerpo, no la mirada de los ojos. La siguiente. La siguiente. Yo concluyo, y me tomé a veces, no sé, más tiempo del que me habían dicho, espero que no, eso sea bueno para la experiencia con ustedes. Yo con mucho gusto de compartirles, decirles que cada vez más mi trabajo o lo que comparto con ustedes tiene que ver con el compromiso de trabajar con lo intangible. Y eso es muy difícil porque no hay muchos clientes que entiendan eso, pero no importa. Yo creo que uno va forjando un poco el camino y ya aparecen los clientes que sí les interesa. Y creo que, así como en el cine, que admiro profundamente a Tarkovsky, que es un gran cineasta, que mucha gente decía, pues qué cine tan aburrido, cuando quieren algo comercial, bueno, para mí, en el arte, en el cine, en la foto, en la arquitectura, esto que puede parecer aburrido es más bien
la obligación a concentrarse para poder lograr al final sentir diferente el espacio, la textura, el sonido. Perdón que repita todo esto. Todo esto construye atmósfera y todo eso construye mundo interior. Nosotros tenemos en un compromiso político y ético también con cada gente que trabajemos, ahora estoy haciendo mucha obra pública, que debe tener esa carga para lograr al final dar dignidad espacial. Porque si damos dignidad espacial, el mundo también puede cambiar en sus posibilidades porque el grupo colectivo podrá tener otro imaginario. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y como verán, pues el agua, el reflejo, la luz, la sombra y esa imagen, que probablemente sea la última, finalmente sintetiza las herramientas que tenemos para lograr este difícil pero importante acto de trabajar con la sociedad. No sé si haya otra, la siguiente. En efecto, muchísimas gracias por su atención y con mucho cariño compartirles mi muy emocionada, emotiva trayecto en el cual quiero seguir trabajando para eso, para dar dignidad espacial a quien habita. Muchas gracias. Un aplauso a nuestro querido maestro Mauricio. No cabe duda que la arquitectura es un arte con muchos lenguajes, pero hay que realizarlo con esa fusión de cerebro, de corazón y quizá, como usted dijo, con una copita de mezcal de vez en cuando ahí a un lado. Bellísimas fotografías, excelente exposición para entender esta geometría de sus obras. Y bueno, voy a dar paso a algunas preguntas que tenemos aquí y seguramente algún comentario. Aquí Itzel Menéndez Ortiz pregunta, ¿la materialidad que usted propone requiere del sabio juego de las luces, temperaturas, texturas, olores y sonidos, reinterpretando un poco la definición de Le Corbusier? Pues 100% sí, ¿no? Sin duda la materialidad sin la luz, sin los sentidos y sin lo que hay alrededor no tendría sentido. Es la articulación de estos materiales son los que nos permiten llegar a dialogar con el cosmos, y el cosmos significa el paso de la sombra, de la luz, del viento, del sonido. Gracias. Flor Cantón pregunta, en su experiencia, la utilización de concreto, fierro, tierra, los cuales trabajan de manera diferente, ¿le han llevado a saber cuál sería la mejor combinación entre ellos, o bien qué combinación no debería repetirse? Sí, sin duda. La arquitectura es un oficio. Uno va aprendiendo con el camino y va descubriendo, entendiendo, reaprendiendo. También uno se vuelve más atrevido y uno va a seguir investigando. Como Eladio Diestes, cuando hizo sus edificios en Uruguay, o muchos otros arquitectos. Lo que es importante es, con responsabilidad, ir llegando a una investigación donde entiendas cómo los materiales se pueden comportar entre sí. Pero también llegamos a lugares que pensamos que no podíamos llegar y que han funcionado. Y hay otros que no han funcionado que hay que ir cambiando. Ese trabajo hay que irlo haciendo con el tiempo. Hay que ir entendiendo esa relación de cómo se comportan los materiales en sus diferentes condiciones de temperatura, sismo, estabilidad. Y en la medida que va aprendiendo uno eso, pues vamos poco a poco descubriendo nuevas fórmulas. Y no repetir otras, ¿no? Obvio. Y aprendiendo, sí. Bueno, Miriam Linares, San Pedro, se refirió usted al arte povera. Uh-huh. Al principio, ¿cree que debería enseñarse en las escuelas o su aplicación más bien depende de la sensibilidad del arquitecto artista?
Yo creo que yo creo que no, yo creo que digo, lo ideal, pero no es fácil, es que hubiera una teoría del arte en escuela y que por supuesto todos los arquitectos hubieran arte contemporáneo y arte moderno y arte antiguo. Lo que pasa es que 4 o 5 años no dan suficiente para ello. Mi mejor recomendación es, uno, si son estudiantes y pueden exigirle a un buen maestro que les meta eso, sería buenísimo. Pero si no, la vida misma es un aprendizaje y hay que agarrar libros, hay que aprender, hay que ir a exposiciones, etcétera, o sea, películas. O sea, que esto se debe aprender sí o sí de una u otra manera. Muy bien, maestro. Estas son las preguntas que yo tengo en este chat. Y lo que voy a pedir ahora es que el arquitecto Carlos Niño Murcia nos dé un comentario a esta plática. Buenas noches. Encantado. Grandes felicitaciones a Mauricio. Sabíamos en Colombia de mucho tiempo que el gran arquitecto conocía yo el estudio Iturbide y el proyecto de Oaxaca de la universidad, pero no los demás proyectos. Dice que logra, muy pertinente para este seminario de Volver a la Tierra, usar los materiales de la tradición, pero usarlos de una manera contemporánea, con materiales modestos, llegar a una sofisticación como la de Mies van der Rohe, con las luces, con las sombras, con los reflejos del agua, con el paso del viento. Me recuerda mucho y lo comprendo, que viene de la tradición del gran maestro mexicano Luis Barragán. Fuerza y la misma búsqueda, creo que nos deja una enseñanza muy importante, porque tenemos que volver a la tierra, pero para hacer la arquitectura de hoy y del futuro. Que hace, por ejemplo, en el estudio Iturbide, una sola pieza de ladrillo, logrando texturas, logrando calados y transparencias, me parece magnífico. Felicitaciones y pues un honor de mi parte escucharlo diciendo esto. Muchas gracias, arquitecto Carlos. Bien, pues ambos son maestros universitarios aclamados en Colombia y en México, pero además sus libros, sus exposiciones, sus conferencias llegan a muchos lugares del mundo como esta. Gracias a ambos por esos comentarios que nos ilustran. Y arquitecto Ramón Aguirre, ¿quisieras comentar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, Mauricio, aparte de felicitarte, ver todo este proceso, el oficio que, como comentas, poco a poco se te ha ido generando, incluso a veces a llegar a la obra más simple, que de momento la haces la más importante. Ahora comentas que estás haciendo mucha obra pública, estás en ese proceso. ¿Qué características tendría que tener en este momento una obra pública para que perdurara, se mantuviera, fuera bajo de mantenimiento y fuera una obra digna como lo que has presentado hoy? Bueno, yo creo que de manera muy intuitiva, al principio cuando hice obra pública, como la Escuela de Invidentes o como los edificios públicos que enseñé al principio, me parece que una arquitectura de materiales aparentes que puedan soportarse bien y que estén bien armados es importante, porque no requiere mantenimiento, el material en sí mismo envejece bien, funciona bien. Tenemos que pensar que generalmente la obra pública no la hacen buenas constructoras. Hay veces que, como en los juzgados de Michoacán, sí hubo un buen constructor, pero en general no hay una buena mano, sí del artesano, pero no del constructor que quiere ganar dinero, quiere ir rápido, etcétera. Entonces, siempre tienes que buscar estrategias de una arquitectura que se pueda hacer rápido y que las ideas, aunque tengan accidentes, quede la idea importante de lo que querías, que es la atmósfera, el espacio, la materia, y que seguir con la investigación de usar, sí creo que se puede usar tepetate, sí creo que se puede usar tierra, piedra,
en México, también concreto, pero todo eso tiene que estar, y lo que hemos pensado ahorita es hacerlo de una manera que soporte el accidente, uno, del cómo se hace, y dos, que ayude en su atemporalidad a no que no se esté pintando, que no se esté manteniendo, y que la obra, como diría, me decía un día la arquitecta Durán de Quito, que me hizo un texto muy lindo, me decía que mis obras parecían ruinas contemporáneas, que es de los mejores halagos que he tenido en mi vida. O sea, que las obras soporten las anécdotas y los accidentes. Gracias. Pues creo que hemos llegado al final de lo que son las preguntas y comentarios. Y entonces pues, le voy a pedir a nuestra maestra y coordinadora Nancy Camacho que emita sus comentarios, nos invite a los siguientes eventos y cierre la reunión. Bueno, quería comentar que las escuelas taller somos escuelas de formación técnica. Nosotros no formamos arquitectos como arquitectos, pero maestros artesanos sí. Y en el contexto de las escuelas taller se habla de los portadores de saber o sabedores, es decir, de aquellas personas que ejercen su oficio porque de alguna manera lo han heredado de sus padres, de sus abuelos, de su familia, de su contexto cultural, como lo veíamos ayer con el caso de la arquitecta Pacha Yampara de Bolivia. Entonces, quería preguntarle a Mauricio, ¿qué de eso del ancestro? Porque se vislumbran, además de esos rayos de luz, dentro de los rayos de luz que entran en las obras, se vislumbra la influencia de una mamá fotógrafa, tremenda fotógrafa. O sea, ¿qué de estos ancestros, de la familia de Mauricio, de su contexto cultural, del sitio donde creció y de la historia de su vida, han permeado ese trabajo tan poético que hemos visto hoy? Gracias. Mira, como bien dices, los saberes son ancestrales y los saberes tienen que ver en cómo construir una silla, cómo construir un muro y cómo construir un conocimiento y cómo construir un sonido. Los saberes son los saberes y eso es lo que hace que, por eso los viejos eran los grandes sabios y siempre hay que respetarlos porque hay que aprender de ellos. Por lo tanto, el trabajo técnico puede romper en la distancia de lo técnico. Cuando el saber es saber, pues obviamente que toca todas estas entidades filosóficas y espirituales. La palabra espiritual es complicada. Estas condiciones de alquimia, eso sí me atrevo a decir, que hacen que una silla sea una gran silla y un muro sea un gran muro. Por lo tanto, el ser poeta, como diría San Exupéry, está en los ojos de cualquier personaje en un transporte público. Él decía que en un transporte veía que atrás de los ojos de cada personaje había un Mozart. Y eso, aunque suene un poco cursi, en realidad significa que los saberes nos corresponden a todos. En mi caso particular, tengo dos temas. Uno es, vivo en un país con una cultura arquitectónica muy fuerte y bueno, todos la vemos, pero yo me he hecho la tarea de verla, porque hay mucho que ver y mucho que entender, del mundo entero, pero bueno, más próxima a la mexicana. En el caso muy particular, pues mi padre era arquitecto, buen arquitecto, falleció muy joven, a los 60 años, pero mucho dialogué con él de arquitectura. De hecho, a mí me conflictó mucho ser arquitecto porque no quería ser el hijo de arquitecto, sino... Pero bueno, el caso es que logré pasar ese tránsito y pudimos platicar y dialogar mucho al comienzo de mi carrera con él, porque éramos grandes amigos y estábamos apasionados de todo. Y en el caso de mi madre, pues la gran oportunidad de estar con ella, pero no solo con ella, sino con todos sus amigos, como su gran maestro, el maestro Álvarez Bravo, un gran, gran fotógrafo, del cual se aprende no de fotografía, sino de sabiduría, de cómo mirar y cómo vivir, cómo diseñar tu cotidianidad, cómo pensar, y un poco la pregunta, ¿qué leer? ¿Qué tipo de información uno tiene que tener? Hay que aprender eso también. Pero inconscientemente aprendí de la luz, aprendí del diafragma, aprendí de por qué una fotografía es diferente en visión
la misma encuadre de alguien que otra persona, y tiene que ver cómo controlas la luz, cómo controlas el instante decisivo al tomar la foto. Eso son los saberes, los verdaderos saberes. Manejar una cámara y saber que no se te desafoque o que tengas el diafragma perfecto, ¿es una técnica? Sí. Pero los verdaderos saberes son, y en el caso de su escuela, es además de que todo el mundo sepa afocar o levantar un muro de tierra, es entender que los saberes van más allá de eso. Y que la técnica tiene que ir acompañada de esos saberes para que vengamos acompañados de nuestra cultura ancestral. En ese momento, si sucede, habrá un Mozart en los ojos de cada uno de los que están caminando. Muchas gracias. Una excelente respuesta a preguntas que también nos hicieron en el chat. Recordemos que la transmisión se está haciendo a través de Facebook y de YouTube, y en el chat hay varios jóvenes polluelos de arquitecto también preguntando eso precisamente. ¿Cuál es el consejo, qué recomendaciones haría a un recién egresado de esta disciplina para lograr calidad, para lograr cualidad, y cuando no se tiene la posibilidad siempre de entrar a un despacho, donde practicar, cómo se puede como dar esos primeros pasos? Yo creo que uno tiene que construir sus propias posibilidades y oportunidades. O sea, no conozco a nadie que no haya logrado oportunidades. Hay que tener la creatividad de buscarlas, y a veces se puede en un despacho, a veces no, a veces en otro. La oportunidad de hacer algo pequeño, o de hacer tus propios bocetos, meterte en una biblioteca, irte a viajar, conocer, pensar, tiempo para pensar, tiempo para reflexionar. Y eso hace a los grandes personajes. Lo demás es tirarse el clavado al río y nadar. Y si uno lo hace con constancia, uno adquiere oficio, conocimiento, pero sobre todo el saber y el pensamiento. Y para eso se requiere sacrificio en el buen sentido de la palabra, el sacrificio que te permite entender que en tu cotidianidad tienes que estar dispuesto a la permeabilidad del conocimiento a cada minuto, a cada instante. Bueno, pues muchas gracias. Creo que el tiempo ha sido perfecto. El tiempo es perfecto, y pues estamos transmitiendo mensajes de muchos lugares. Hay personas que se reportaron desde Canadá, otras personas en los Estados Unidos, en todo Latinoamérica, hasta el sur, hasta bien en Argentina. Así que transmito pues aquí en vivo mensajes de felicitación y de gratitud. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mauricio y compañeros del panel, por estar acá. Muchas, muchas gracias. Esperamos que cuando acabe la pandemia, el confinamiento, todas estas circunstancias, podamos de verdad compartir en vivo el mezcalito, como se debe. Y bueno, los queremos invitar a vivir los talleres que tienen preparados 7 maravillosos colegas en todo Latinoamérica, que vamos a realizar a través de unos materiales que enviaremos a su casa en forma de caja didáctica, para poder practicar lo que es el tsuchikabe, el bareke japonés, conducido por Akemi Yoka, las bóvedas conducidas por Ramón Aguirre Morales. Bueno, no voy a continuar, porque lo que voy a hacer es compartirles los videos de estos maravillosos talleres, unos videos que han estado preparando todo el equipo. Y bueno, esperamos que nos acompañen en el mes de noviembre con los talleres. De nuevo, muchas, muchas gracias y un gran abrazo, Mauricio. Gracias. Y esperemos verlos por allá, en Colombia, algún día de estos. Claro que sí, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchas, muchas gracias. Gracias por tu invitación y por el trabajo tan lindo que están haciendo. Muchas gracias.
Bueno, nos resta invitarlos a la conferencia del próximo jueves 22. Le corresponde a Varun Tautam desde la India, quien nos va a conversar sobre arquitectura de la tierra, una historia de India. Y el día viernes tendremos a Elvis Jiménez, un portador de saber de la comunidad zapoteca, que nos hablará sobre la cosmogonía de las casas del Istmo de Tehuantepec, otro mexicano. Entonces, pues esto es lo que viene la próxima semana. Los invitamos que continúen con nosotros y de nuevo, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Qué lindo y gracias por la invitación y qué padre trabajo están haciendo.